muchachos, miércoles, ya estamos en vivo y en directo como siempre por tu zona X aquí con Upa Chalupa a través de Facebook Live y como siempre a mi lado mi compañera de la vida, de las mañanas, mi socia, mi amiga, la gran Claudia Eppelmann. ¿Cómo estás, Claudita? Hola Kiwi, hola a todos que nos están viendo esta mañana. Calientita, ¿viste el sol que hay? El solcito. Hoy estamos en el sol. Oye, ayer hacía harto calor, yo llegué con las tortas medias derretidas, una parte con... Vamos a tener que comprar unos coolers porque ayer hicieron como 23 grados. ¿Solo las tortas derretidas o algo más? No, las puras tortas nomás. Y yo sopeado. Oye, agradecemos a todos los que nos están viendo de nuestro Challenger, Kiwi. Oye, ¿verdad? Oye, empecé. Ya que dijiste que va a haber solcito, mira lo que tengo acá. ¿Qué es lo mejor para el sol? Oye, mira. Sus buenos lentes de ópticas Galán. ¡Ay, ahí, patín! Muchachos, si quieren ganarte... Este lente. Bien. Son dos pares de lentes, muchachos, para la mejor foto Upa Chalupa que estamos mostrando ahí en nuestra pantalla. Es como, ahí está Fernando Godoy, tomar la lapa a alguien, tener buena energía. Ahí está nuestro querido amigo Juan Pablo Jara, nuestro yoguista. Ahí está Cristian Sánchez. Bueno, la onda es que manden su foto, muchachos, con quien quiera, con tu vecino, con tu papá, con tu mamá, con tu polola, con quien quiera, a Lapa, para que al fin de mes se ganen un par de lentes de ópticas Galán. Galán. Va a ganar la foto más motivada, po, la más motivada. Sí, la más... ¿Quién la va a elegir? ¿La elegimos el Chefaquín, tú y yo, Claudia? Sí. ¿O tú sola, Claudita? No, la Claudia que la elija, la mujer del grupo, ya. Sí, yo la elijo como asesora de imagen. Y las mujeres. Oye... Desperté con toda la energía, como siempre, con buena onda, porque ¿sabes por qué? Siempre amanezco contento, pero hoy estoy muy contento porque el invitado que tenemos hoy día es más alegre que yo. O sea, que es buena. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Es que realmente uno no ve, hay amigos que uno no ve todos los días. No, para nada. Hasta, ¿cierto? Pero cuando uno lo ve, puta que es simpático, puta que tiene buena energía. Porque no, no hay uno nada, lo ve y se ríe. ¿Ah? No es cierto, no hay nada peor que cuando tú llamas a un amigo y te dices, hola, ¿cómo estás? Por suerte que me llamaste, pues, ¡oh! ¡Esos lateros, weón! No sé, el tiro tirando mala vibra. Mi compadre que viene, pura buena energía, uno de los más grandes humoristas de nuestro país, muchacho, buena onda, simpático. Ahora hasta Miro está. Como dice, ¡aminoso! Él, yo cuando lo vi lo felicité, está muy guapo. ¿Capito? Oye, solamente te quiero decir, ¿qué tal? Mi compadre Mauricio Flores lo acompaña el día de hoy. ¡Grande, Mauro! ¡Hola! Muchísimas gracias, con esa presentación me dejaron el ego, pero allá arriba de la platea, bo. De verdad, muchísimas gracias, Claudita. Mucho gusto de conocerte. No tenía el privilegio. Bueno, y saludar a mi brother ahí, mi partner, Arturito Kiwi Walden. Tantas travesías, tantas batallas ganadas con el diferentes programas de televisión. Así que muy contento de esta invitación y la verdad que lo que dice Arturo es muy cierto. Uno tiene que despertar siempre con buena energía, siendo positivo. La ley de la atracción existe. Entonces, mientras buenas vibras le tiremos a la gente, vamos a recibir exactamente lo mismo. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Qué grande, Pablo. Bueno. ¿Quién más que tú podía estar en la mañana con nosotros en este Upa Chalupa en el que queremos levantar a Chile, queremos levantar la buena onda y de toda la gente que nos está viendo, porque tenemos mucha gente que nos ve desde el extranjero, desde Italia, Argentina, Israel, incluso nos han saludado. Así que a todos los que nos están viendo y hoy con este grande Mauricio Flores. Hoy ustedes se pusieron... ¿Dónde ¿Cómo? Se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Estábamos recién hablando, año 94, programa Acompáñeme Julio Videla por ahí, ¿no es cierto? Sí, señor. Por eso sí, año. Estaba, me acuerdo que me fue a hacer una nota, estaba yo en mi camarín y cuando veo a alguien y no le veo la cabeza, porque se ve la punta, se veía del cuello para abajo. Y dije, ¿quién es este weón tan grande? Y entra Arturo Walden y me dice, yo soy el Kiwi. Me imaginé al Kiwi, ¿por qué le decían Kiwi? No se llegaba a los amigos. Pero estaba de más grande, ¿por qué te dicen Kiwi? ¡Qué weón más grande! Entonces es que a mí me han preguntado de repente, porque todos dicen, oye, ¿y nunca te ha molestado tu nombre? Porque si yo no me riera de mí, me podría molestar, porque es que weón, ¿cachai? Tiene como, pero hay que tomarse algún humor. Para mí ha sido... No, hombre, aparte de eso, de que ya
la palabra weón está reconocida por la RAE, por la Real Academia de la Lengua Española, y el sinónimo sí. dice weón. A mí, weón. A mí, weón. Entonces, me hable, weón, ¿qué weón? Más grande tengo, weón. Amigo, amigo. Pero mira, claro. Es que ahí nos conocimos, pero yo tengo un recuerdo muy lindo con Mauro y con el Gigi. Ellos bajando la Quinta Vergara, habían arrasado, no sé, 80 puntos, no sé, una locura. Yo trabajaba para el Mega y claro, teníamos la exclusiva. Y los agarré, y ellos muy buena onda conmigo también, porque venían en otra, venían en esta, así, así. Los agarré a la salida de la Quinta, a la bajada del escenario. Del escenario. Que, sí, fue maravilloso. Ahora, imagínate, Claudita, imagínate la imagen, el kiwi al medio y nosotros dos al lado, parecía no, pero llavero. Lo que me da la atención, el Gigi, la sal, yo la pimienta y él al medio y el aceite de oliva. Son momentos, Mauro, inolvidables, porque momentos que ellos venían con una alegría, entre una emoción, un éxtasis. Entonces, y con una adrenalina. Sí, la verdad es que nosotros habíamos tenido el año 97, en cierta forma, habíamos sido considerados revelación, no habíamos ganado algunos premios como el Telegrama, pero un trabajo bien de hormiga, bien de abajo, porque partimos en un programa en el 96, partimos en un programa que se llamaba Chipe Libre en Chilevisión, animado por Cristian Velasco. Bueno. Un programa de mediodía. Y nosotros programa. Aparecimos con estos personajes hablando de la cintura para abajo, que era un juego de palabras en absoluta alusión al aparato reproductor masculino. Entonces, pero llamó la atención y ahí viene la grúa de Mega, de la mano claro. de Alfredo de la Madrid, y nos lleva a un estelar, que era... Juntémonos con Julio Videla y después de 4 o 6 programas, inmediatamente nos llevan al Festival de Viña. Entonces, de verdad que fue una revelación, ni siquiera asumíamos lo que estábamos viviendo nosotros con Gigi, hasta cuando llega el día de la actuación en el Festival de Viña y bueno, nos cambió la vida absolutamente a Gigi y a mí. Entonces, al bajar después 60 puntos de rating, era algo que no, hasta el momento somos el dúo humorístico que más ha marcado en el Festival de Viña. Entonces, de verdad que todo nos cambió y todavía no lo asumíamos. Bajamos tal como dice, y ahí hay una anécdota, ¿verdad? Ahí hay una anécdota. Dale. Entonces, Megavisión, el dueño era Ricardo Claro. Qué hombre más cálido y simpático. Sí. Exacto. Llega, la mano. Y resulta que Ricardo, claro, estaba en el sur, por allá por Máfil, Brescia, no sé por dónde tenía sus campos. ¿Eh? Y estaba con señal satelital y un teléfono satelital para comunicarse. Y la señora de él, siempre fue muy activa en la religión católica. Entonces. Sí, y en el fondo, ella mandaba. Y cuando nos ve a nosotros en el Festival de Viña, diciendo la estupidez, me lo honesto, me la metió otro, la señora se enojó, lo retó a Ricardo Claro, y don Ricardo tomó el teléfono y llamó al director del festival que nos sacara del aire, que nos fuéramos a comerciales. Así, y nosotros sin saber. Cuando el gerente de producción le dice al director, déjame hablar con don Ricardo, le pasa el teléfono y le dice, don Ricardo, tenemos lista de auspiciadores que quieren entrar a partir de mañana, porque nosotros fuimos el primer día, a sumarse a eso, porque en este momento están marcando estos cabros 58 puntos. Ya dice, se me está cortando la comunicación, mañana te llamo. Al otro día salimos en todos los diarios, portadas, todo eso. Sí. Y fue a la final fue un triunfo para Mega, para Megavisión, para el festival y para nosotros. Entonces, pero nos estuvieron a punto de cortarlo. Si no le dicen cuánto estamos marcando, lo cortan. La orden era cortarlo. Era cortar. Oye, Mauricio, ¿pero qué sentiste antes de entrar al escenario y después? Porque deben ser dos sensaciones diferentes. Sí, la verdad que la sensación, hay mucha ansiedad. En ese entonces, la verdad que nosotros, a pesar
individualmente ya haber sido medianamente conocido. Conocía. Porque obviamente Meloni Melame nos hizo conocidos a nivel nacional. Nosotros como personaje nos distanciábamos de lo que era Gigi Martin en separado y Mauricio Flores de forma individual. Entonces nosotros la sensación que teníamos era que teníamos más que ganar que perder. Entonces estábamos con mucho optimismo, pero con mucha ansiedad. El miedo lógico de salir a un escenario tan importante, donde camináis en una cuerda floja, porque resulta que tienes que ser gracioso para los que están ahí viendo, pero mantener la compostura para los que están viéndote por televisión. Entonces, era un poco difícil, pero la verdad es que ese día todos los astros estaban alineados para nosotros, nos fue pero sumamente bien, y bueno, me acuerdo que en ese entonces todavía no existía lo que es esta tremenda mole, el edificio que hay ahora de la Quinta Vergara. Antes no, era la antigua. Yo me acuerdo que en los camarines, Mauro, los camarines los montaban y realmente te tocaba un árbol dentro del camarín porque era como... Era como entonces montaban estos camarines así de paneles de madera nomás y te tocaba un árbol. Los camarines estaban debajo del escenario. Y, claro. Bueno, con el debido respeto a Claudita era medio raro porque actuaba y tenía la concha atrás. La concha acústica. No. O la concha arriba tampoco es mala. Y resulta que nosotros estábamos abajo y ese día los artistas eran Jordi, el hijo menor de Diego, Charly Sá, Meloni Melame y Juan Gabriel. Entonces estamos abajo y sale Antonio Dano y dice: y esta noche tenemos a un hijo de tigre, Jordi. Todo el romanticismo de Charly Sá. Melamen. Cri, 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 cri. Y esta noche, Juan Gabriel. ¡Uy, qué huevón! ¡Qué miedo! Y que sentimos eso y nosotros nos quedamos mirando con el Gigi y le dijimos a nuestro manager que teníamos en aquel entonces en ¿qué era pulgar? Empezar el festival para irnos, weón. Pues nos dio miedo, weón. La presión estaba todo el mundo esperando a Juan Gabriel. Pero como te digo, Te ha sido la primera vez que quería participar en el festival. Pero oye, Mauro, pero el Gigi no creo que se haya puesto nervioso. Al Gigi le decimos nariz con ducha. Se pone nervioso y empieza a correrle el agua, como puedo decir. Pero transpira de una forma impresionante. Bueno. Vamos a invitar al Gigi la otra semana para el programa. Qué bueno. Por supuesto. Es buen tipo. Ahí de Peñaflor, mi compadre. Ahí estamos nuevamente después de habernos separado. Ahora ya con madurez nos damos cuenta que perdimos mucho tiempo. De haber estado juntos y haber disfrutado de nuestra amistad, pero ahora nuevamente, a partir del 2018, que nos juntamos en el programa ¿Qué dice el público? De Don Francisco, decidimos primero recomponer nuestra amistad y luego de eso volver a trabajar. Y gracias a Dios, oye, hicimos el Festival de las Condes, nuevamente, gracias a Dios, como en antaño, con el rating más alto de la jornada. Hicimos dos giras para los casinos Dreams y otra para los casinos Marina del Sol. Íbamos como avión, güey. Como avión, estallido social. Y cada uno en su casa. Pero ahora, si ustedes me lo permiten, quisiera darle a conocer a toda la gente que en este momento está atenta a este programa, de que estoy lanzando la nueva plataforma quetal.cl, a donde me estoy sumando a esta... nueva forma de los espectáculos digitales y prontamente dos espectáculos voy a poner al aire para que la gente lo pueda disfrutar, entrar a la página .cl y primero registrarse y luego de eso pagar su entradita y ver dos espectáculos. El primero, Meloni Melame, y imagínense, me costó encontrarle el nombre, se llama Meloni Melame en cuarentena. ¡Mira qué genialidad! ¿Quién hace los libretos? ¿Quién les hace los libretos? ¿Ustedes dos? Yo hago los libretos y sí recibo
El que muchas veces, en cuanto a Meloni Melame, hace la puesta en escena es Gigi. Él es el que dice, mira, y lo dirige, por aquí vamos a entrar, le vamos a poner este tipo de cosas, vamos a meter un zanquista, vamos a meter un bailarín. Las puestas en escena comúnmente las hace Gigi. Casi siempre mete bailarina. Pero los libretos los hago yo. Recibo a veces aportes de amigos como Ramón Farfán, un gran libretista que fue libretista de Álvaro Sala, y Jaja Calderón también, pero en la columna vertebral la hago yo, claro. Mauro, yo para mí... Ya, pero estaba contando los dos shows que iba a hacer. Que le quería preguntar de eso, pero dale. Muchas gracias, Claudita. De nada. Y el segundo show es Melame el origen, es como la precuela de Meloni Melame. ¿De dónde viene el muñeco? Y el muñeco lo único que quiere es encontrar a su madre. La busca, va a un programa de televisión que se llama Se Busca, y resulta ser la Patti Cofré. Entonces, imagínate el encuentro de el muñeco Melame con su madre, la Patti vestida de muñeca, con las mismas pecas, la pera blanca, la peluca rubia. Eso es un espectáculo. Es malo ser autorreferente, pero de verdad que cuando lo hicimos en la gira, fue pero sumamente bien en los casinos, porque tener a la Patti Cofré es un lujo en mi elenco. Así que esos son los dos espectáculos. Y también, obviamente, para adelante, la plataforma, queremos que se transforme en una oferta de diferentes espectáculos. Ya estoy hablando con el Pato Torres para que también presente sus obras, con Pastelito, para que haga algún show también circense. La plataforma se llama ¿Qué tal? Es mía, es principalmente mi espectáculo de humor, pero abierta a todo quien quiera usar la plataforma para poder llegar al público. ¿Cuál es la página web? ¿Qué tal? ¿Cuánto? ¿Qué tal.cl? ¿Qué tal.cl? Ahí ya sabes, si queremos entretenernos, hay que ingresar a esa página. Oye, tú tenés plataforma, yo no tengo ni plata ni forma. Normal, Kiwi. Pobre y deforme, señor. Bueno, usted que está haciendo stand-up, amigo mío, también, o sea... Pídeme. Está ahí. Ya, la plataforma a su disposición. Encuentro maravilloso. Oye, mira, Mauro, cuando estaba contando esto recién, a ver si Fakir puede mostrar, estaba mostrando unas imágenes, Fakir, de esto de ser cuando me empezaste el sábado gigante. Mira, ¿no se la tiene ahí? Mira, estaba mostrando. Vamos a revisar. Mira, ahí está, mira, Mauro. ¿Qué año es eso? ¿Qué año es? Gracias, Fakir, grande nuestro director. ¿Qué año es eso, Mauro? 1900, no, eso ya es 89. En el 87 estaba en La Gente Nueva del Humor. La Gente Nueva del Humor, el ganador fue el Clavel y yo salí segundo. Y el premio de consuelo, imagínate, esto es ilusorio, el premio de consuelo fue que yo fui contratado todo el año 88 por Sábado Gigante, parte del elenco. Y eso que era el premio de consuelo. ¡Qué buen premio! Pero espectacular, porque yo hacía los sketches, se grababan en los estudios KB, Kreuzberger y Ventura, ahí en Catedral. ¿Dónde después? En Catedral. Donde después tenían este negocio, ¿cómo se llamaba el negocio, don Francisco? El Estudio Gigante. El Estudio Gigante. Claro. Y yo grababa para los esquíes de Sábado Gigante y se transmitían aquí en Chile y también estaba saliendo en Miami, porque recién se estaba yendo Don Francisco Miami. Pero no me llevaron nunca a Miami y yo salía nomás grabado allá. ¿Mauro? ¿Te llevó a Miami? Sí. Claro, no, con los años después me llevaron. Y el 89... se vuelve a hacer en el verano el Tribunal del Humor. Y ahí volvemos a estar todos los que habíamos estado en La Gente Nueva del Humor en el 87. Y ahí en esa oportunidad lo gano yo. Y me dan la cámara de oro y todo el cuento como ganador del tribunal. Y esas imágenes son de aquel entonces, del 89. ¿Siempre supiste que ibas a ser humorista? ¿Siempre lo sentiste o querías otra cosa? Yo quería ser actor. Andaba ahí cerca. Andaba cerca, pero no era la comedia en sí, el humor, no era lo mío. Yo quería ser actor. Puta, yo quería ser actor dramático, un actor, actor de teleserie, de película. Uno malo, Y después ganar plata y hacer comerciales, con asadito y toda esa weá.
Puta, que es bueno. Pero yo partí a los 9 años, un profesor mío vio que tenía actitudes histriónicas y empezó a motivarme. Él era profesor de filosofía y además era actor. Y resulta que vio en mí que yo tenía y me empezó a apoyar. Y él estaba, era parte del elenco de la compañía de teatro de Américo Vargas y Puri Durante. Ellos tenían sede ahí en el Teatro Moneda y un día hicieron una obra de Enrique Bunster llamada La Eterna Trampa, en la cual se necesitaba un niño pequeño. Yo en ese entonces tenía 9 años, encajaba en el asunto e hicieron un casting, audición se le llamaba en ese entonces solamente, y se presentaron entre 350 cabros chicos y me eligieron a mí. Entonces, yo entro al teatro. Yo había, mi mamá me había llevado al cine, que era similar. Entonces yo entré al teatro, pasé por las butacas, todo normal. Pero cuando subo al escenario y paso detrás de las cortinas, a las bambalinas, a los camarines, sentí que estaba devolviéndome el líquido amniótico de mi vida. Y ahí sentí de que yo, eso era lo mío. El teatro era mi segunda casa, las tablas. Y quise ser actor, pero lamentablemente cuando yo salí de cuarto medio, en el año 83, estaba en plena época de dictadura y estaban cerradas las escuelas de teatro de la Católica y de la Universidad de Chile porque era considerada nido de revolucionarios. Entonces no pude estudiar teatro. Y llegué al humor por casualidad. Una bendita casualidad que me tiene hasta el día de hoy actuando. ¿Pero cuál fue la bendita? Y ahora con plataforma digital. ¿Cuál fue la bendita casualidad, Mauro? Que me vio un día, me invitan a una peña folclórica en una universidad. ¿Cuántos años tenía? ¿Estaba en el colegio? ¿Estaba trabajando? Tenía 19 años, había salido recién de cuarto medio y como no pude estudiar teatro, quedé en licenciatura y pedagogía en inglés. Porque me gustaba. O sea, igual era estudioso, porque en esa época no había universidades particulares, porque hay la Católica, en la Chile o la Técnica, que era la universidad. Bueno, yo quedé en la Universidad de Concepción. Porque era muy difícil que a la universidad. Yo quedé en la Universidad de Concepción y yo tenía facilidad para el inglés, siempre me gustó. Y era como una segunda alternativa. Pero irme a estudiar, que me pagara la universidad, mi mamá, pensión, vivir allá, consideré de que iba a hacer a mi mamá gastar plata en algo que yo tenía claro que no iba a ser profesor ni intérprete ni nada, o sea, no le iba a sacar partido. Entonces dije que no, fue una decepción para mi mamá porque ella quería que yo estudiara en la universidad. Pero después, obviamente, estaba feliz cuando se dio cuenta de que yo conseguí lo que yo quería, de sacarle partido a mi talento y ser feliz con lo que hago. Pero, oye, Mauro, ¿cómo fue la casualidad? ¿Cómo fue la casualidad que llegaste al humor? La casualidad fue que me invitan a una peña folclórica y en esa peña folclórica hubo un humorista que estaba invitado y no alcanzó a llegar. ¿En serio? No sé. No vamos a dar nombre para proteger al Chino Navarrete, pero... Y los que estaban ahí, que me conocían, porque yo estaba en esa peña, porque tenía yo con las patas y el buche me había hecho mi propia compañía de teatro, sin haber estudiado teatro. Y entonces fuimos a hacer un extracto de una obra que se llamaba Nadie Puede Saberlo, de Enrique Bunster, que se basa en un manicomio. Y mi compañero... Cuando falta, había que rellenar. Y todos que sabían que yo contaba chistes, que me gustaba contar chistes, me dicen, súbete, weón, para rellenar, porque, bueno, tenemos... Todavía no llega Joan Quinilo, que era el número final, no llega Joan Quinilo, weón, súbete. Y yo digo, pero qué... ¡Cuenta chistes! Me subí a contar chistes sin haber tenido rutina. O sea, yo contaba chistes sueltos, entonces, uno tras ocho, sin hilación, sin tener nada que ver uno con otro... Pero me empezó a ir bien, la gente se empezó a reír y eso, puta, me motivó, empecé a sentirme la raja, y después vine y probé suerte en un festival en mi tierra, en Melipilla.
Y da la casualidad que quien estaba bueno, ahí en el festival era Carlos Elo. Y Carlos Elo, al año fue en 86. Y en el 87, Carlos Elo, cuando hace La Gente No del Humor, me llama por teléfono y me invita a Sábado Gigante. Yo, esta puta, no cabía más de felicidad. Y yo entro a la tele y gracias a Dios no he vuelto a salir nunca más. Ya son 34 años que estoy en televisión. Oye, yo en un nivel mucho, mucho más pequeño el mío. Bueno, yo siempre he sido comunicador, he animado a festivales grandes, mucha gente, pero lo del humor, lo que hice el Mauro cuando dijo, me empecé a sentir bien. Yo cuando empecé con el stand-up, yo le tenía mucho respeto porque yo no soy humorista, soy buena onda o simpático para algunos. Pero cuando sé que cuando uno se baja, lo comentábamos cuando estuvo Julio Jun invitado, Julito Jun hijo, que cuando uno se baja a hacer stand-up, después de 40 minutos, hacer reír a la gente, la sensación, ¿no es cierto, Mauro? Es maravillosa. ¡Oh! Uno se siente tan... No, una cuestión de ego, pero te sientes tan bien de que la gente lo pase bien. Es tan bonita la sensación de esos 40 minutos, una hora que, bueno, que hace la mayoría del humorista. Es muy bonita la sensación de ver que la gente se ríe contigo. Es algo muy especial. Exacto. Y además es difícil, ¿o no? Hacer reír. Hay que tener. Es más fácil. Hacer llorar. Hacer llorar con un papel dramático, donde tú le tocáis la fibra emocional a las personas, es más fácil hacer llorar que hacer reír. Y a mí me da risa porque años atrás los actores eran de repente miradores en menos, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, sí, bueno. Con los que hacían comedia. Este hace comedia nomás, no, como que no es capaz de hacer, no sé, interpretar a Shakespeare, Hamlet, Otelo, no sé, pero lo miraban en menos. La comedia era comediante. Pero resulta que hoy en día, cada vez que han hecho teleseries, han querido hacer stand-up y han hecho giras pues, con obras humorísticas. Perfecto. Por los casinos. Y se dan cuenta que no es lo mismo. Oh, hay que tener respeto por esto. Porque es una variedad en el fondo del teatro. Es una variedad de la actuación. Pero fíjate que cuando se premian los actores con los premios Altazor, nunca somos considerados los humoristas como actores. No. Por lo tanto, no hay ningún premio, ninguna categoría para el humor. Pero sabes, Mauro, que a mí me ha pasado con el stand-up, que también, bueno, yo tengo grandes amigos en el stand-up, porque cuando yo hacía Solo TV, el programa infantil, Rodrigo González, León Murillo, el Cus Carrera, todos eran monos míos, la Renata Bravo. Entonces, claro, yo tengo muy buena onda con ellos, pero a mí me ha pasado que con algunos stand-uperos que son actores, a mí como que me miran en menos. Ay, ¿cachai? Como que, ay, sí, tú, pero tú soy de la tele, así como que, ¿cachai? Y siendo, no quiero ser agrandado, y siento que yo puedo ser mucho más famoso que ellos, ¿cachai? Porque llevo muchos años en la tele, toda la cuestión. Pero como que te miran así algunos actores así como que, ay, sí, ¿y qué haces tú? Ay, y como y me han hecho sentir así pesada. Hay como un dejo eso, ¿no es cierto, Mauro? Sí, lamentable, pero ese es el problema de la persona que lo siente y que lo dice. ¿No es cierto? Porque al final uno, a mí me enseñaron de pequeño, mi abuelo me enseñaba de que lo que yo quisiera hacer, lo que yo fuera mi leitmotiv de vida, lo importante es que yo tenía que tratar de ser el mejor. Sí. Pero siempre mirando hacia adelante, porque la única competencia que tengo que tener es el que está frente en el espejo. Al que veo en el espejo. Si miro para el lado, me desgasto y pierdo energía comparándome con lo que él hace. Con los demás. Tengo que ser mejor en lo mío. Y chao. Entonces, estamos viendo imágenes de Morandé. Sí, Mauro, no seas mentiroso. ¿Eh? Yo te he visto varias veces mirando para el lado, weón. Otras cosas, pues. ¿Cómo te gustan las mujeres, Mauro? Claudita, discúlpame, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Cómo es tu mujer ideal? Bueno, yo tengo la suerte de que quien es mi esposa es mi señora. Mujer ideal. Ah, vale. Sí, porque siempre yo me gustaron como en términos policiales. De caucásico. Pelo negro, de tipo caucásico. ¿Me entendí? O sea, a mí me gustan mujeres como la Marlene Olivarí, como la Salma Hayek, ¿me entendí? Y mi señora es así. Mi señora es
lago, una risita chiquitita, sí, unos ojitos tan lindos, un lunarcito coquito por acá. No, yo me saqué la lotería. La lotería. Bueno. Sí, absolutamente. Oye, mándale cariño, ¿cómo se llama tu señora? Muchas gracias. Jimena. Jimena, besitos para Jimena. Lo que decía la Claudia, que mi compadre Mauro igual está pintoso, mi socio. Los años a mí me encantó. Los años te han hecho bien. No, la cuarentena le hizo regio. Sí, en serio. Regio, sí, me gusta esa barba, no te la saques, ¿eh? Te ves muy guapo. Incluso hay una chica que se llama Sandy Sánchez que nos dice, wow, ¿cómo está Mauricio? ¿Cómo quiere? ¿Sí? Ay, ay, ay. Así que este nuevo look. Van a ser que me sonroje. Oye, pero Mauro, tendrías que hacer a Melame con barba. Bueno, yo con todo este. Maduro Melame. Claro, el abuelito de Melame o de Heidi, pero uno de los dos me parece. Lo que pasa es que durante todo este periodo de cuarentena, de encierro, ya 120 días, la verdad es que como no tenía que actuar, era una forma de aprovechar, descansar la cara, que te afeitáis todos los días, que de repente se irrita, el maquillaje, bueno, diferentes cosas. Entonces me dejé la barba, pero obviamente cuando ya ahora en agosto salga nuevamente con los espectáculos, se va a tener que bajar. Oye, ¿y qué dice tu señora de ese look? Eso. Mi señora cuando ya está así, largo, ahí ya no le molesta. Pero cuando se pone más blanda. La creciendo, puta, me rechaza porque la pincho. Oye, Mauro, y en esta época que he estado tanto en la casa, imagino que también por un lado es bueno para la creatividad, ¿no? Escribir hartas cosas, hacer tu libreto en el día. ¿Cómo es tu día a día? Mi día a día, mira, yo creo que ha ido mutando a través de los meses. Lo primero era la sensación de incertidumbre, cuánto va a durar esto, qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer, planificar, ordenarte, todo ese tipo de cosas. Mira, ahí está la foto de mi señora. No, ese no es el. A ver, quiero ver esa foto. Oye, ese es un gran amigo nuestro, Willy Sabo. Sí. Me dice, mira, tírate para atrás, señor director. Y ahí para aquí la casita vea la foto. Voz interna, veamos la foto cuando puedas. Y, ahí nos va a mostrar. Ahí vamos, bueno, te aviso. Y después de eso yo ya empecé a... Ahí está. Después de eso ya empecé a darme cuenta de lo que venía. Y ahí, ahí está. Se fue. Ahí está. Ahí está. La morenaza. Ahí está en el proceso. Qué ojazos que tiene. Sí, ahí está en el proceso cuando ya nuevamente le empezó a crecer su pelito después de la quimioterapia. Entonces... Sí. El otro día en TikTok hizo la evolución de cómo era antes, el proceso que pasó de la operación, las radioterapias, las quimioterapias y cómo está ahora. Y estamos muy contentos porque ella ha sido muy, muy luchadora, guerrera y consciente de lo que tiene. Por lo tanto, ella, el tratamiento ha sido muy responsable, paso a paso. Bueno, ustedes las mujeres siempre son más responsables que nosotros los hombres. Sí. Nosotros nos resfriamos y nos dan remedio para 7 días y al tercer día nos sentimos bien y dejamos de tomar. Claro. En cambio, las mujeres, ustedes no. Ustedes cumplen con el tiempo, las horas, todo. Entonces, mi señora, en ese sentido, su evolución ha sido tremendamente positiva. Aunque no podemos cantar victoria y sentirnos ganadores antes de tiempo, porque a pesar de que terminó sus quimios, ahora viene lo que se llama quimio oral, una pastilla que tiene que tomar día a día durante 10 años, y llevamos recién 2. Entonces no hay que bajar los brazos, no hay que confiarse.
para que todo salga bien. Pero vamos bien. Y en la cuarentena, me imagino que ustedes tienen un cuidado especial, porque quizás tu mujer es de alto riesgo, ¿no? Por su enfermedad, claro. ¿Cómo ha sido la vida en esta cuarentena con tus hijos? De hecho, no ha salido nunca. Desde que partió la cuarentena, no ha salido de aquí de la casa. Mis hijos se han portado muy bien, los que viven conmigo, los más chicos, Valentina y Diego, en el sentido de que mi hija tiene 24 y podría algún día decir, chuta, quiero juntarme, quiero ver a mi pololo, quiero salir con la amiga. Mamá, papá, voy donde mi amiga. Oye, pero llega antes de que empiece el toque de queda. Y que después nos llamara por teléfono y dijera, se me hizo tarde, me voy a quedar aquí donde mi amiga. No, nada de eso. Valentina, consciente de que es muy riesgoso, se quedó aquí, se ha encerrado los 120 días. Y Diego, que es el más chico también, chico entre comillas, pues tiene 18, haciendo su teleestudio. Su teleestudio y nada, así que nos hemos cuidado harto. Si el único que sale, disculpa la palabra, Claudita, pero al que mandan a comprar, al menos indispensable, al hueón de la casa. Oye, Mauro, yo me acuerdo que... El huevo tiene que salir a... El huevo al arco. El huevo al arco, claro. Ahí sale Lupa Chalupa. Ahí está Lupa Chalupa con la Valentina. Sí. Ahí está, es bueno. Muchachos, manden su foto a Chalupa para que se hagan los lentes ópticas de la... Esa es la foto de Lupa Chalupa del Mauro con su hija Valentina. Oye, Mauro, yo me acuerdo que uno de tus hijos, Yerko, estudiaba comunicación. Y yo me acuerdo que una vez tenía un examen y fui a la universidad de él y me entrevistó y todo. Y se sacó un 7. Muy bien hecho. Sí, muy bien. Sí, Yerko estudió comunicación audiovisual. Trabajó un tiempo conmigo en mi compañía de revista, cuando yo me instalaba en Viña del Mar. Fue mi manager por 2 o 3 años, casi. Los eventos, todas las cosas las veía él. Hasta cuando se casó, nacieron sus hijas y dejó de viajar conmigo. Y empezó a dedicarse más a su familia. Y ahí, de un día para otro, que era algo que siempre le apasionó, la cocina, cambió el rubro. Y ahora en este momento tiene su emprendimiento, sus delivery, hace de mariscos, painas marinas, qué buena. Ceviche y todo ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, estuvo un tiempo en Argentina trabajó en 2 restaurantes. Bien. Cuando ya empezó todo esto de la pandemia, se vino a Chile y ahora está trabajando aquí y haciendo delivery. Pero él está bien, con lo suyo está contento, que eso es lo más importante. El medio cambio de vida, weón, ¿eh? Qué increíble. Sí, la vuelta la vida, es increíble eso. Imagínate, weón. Oye, muchachos. Pero para mí lo esencial es que él esté bien. Oye, Mauricio, tú estuviste en cocina del programa de TVN, ¿eh? Sí, estuve. ¿Y eres bueno para la cocina? Mira, la verdad que... Sí, la verdad. Te explico. Fue el error más grande que cometí en haber ido a 3 programas de cocina. Fui a La Divina Comida. Ya. Pues. Fui al programa de Leo Caprile, que tenía Juego contra Fuego. Sí, perfecto. Fui a ese programa Cocina Fusión. Fusión, sí, la cadena. Y cociné bien. Fue el gran error de mi vida, porque mi señora me dijo, llevamos 20 años y nunca me cocinaste, y ahora me doy cuenta que sabes cocinar. Así que de ahora adelante, bueno, no cocino más, cociné yo. De puro flojito nomás. Y de regalón. Claro. Oye, muchachos. Pero, dígame. Perdón. Es que cuando son 20 minutos para las 10 de la mañana, quiero presentar a nuestro panelista estable de todos los miércoles. Hoy día está de cumpleaños. Le damos que está de cumpleaños. Feliz, Mauro. No te hagas puto. Tú sigue con los foros, Mauro. Oye, nuestro querido yoguista, como le decimos nosotros, Juan Pablo Jara, que está con nosotros todos los miércoles, hablándonos de la vida y de muchas cosas más. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Hola, Juan Pablito. Feliz cumpleaños. Que sea precioso. Feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Juan Pablo. Que los cumplas feliz. Gracias. Muchas gracias. Oye, qué lindo. Juan Pablo, felicidades, Juan Pablo. El canto salió más desordenado que cumpleaños, no, sí, pero
pero debido al delay que se provoca. Sí. Oye, no, muchas gracias y qué linda la energía que tienen acá en el programa. Qué importante que podamos tener esta energía tan rica en la mañana, ¿no? Para despertar por todo este periodo, por todas estas cosas que están pasando, que estamos todos en la casa. Qué bueno encontrarse de repente con personas que se ríen, que ven la vida siempre con harto optimismo. Así que lo estaba escuchando todo el rato y me encantaba cómo estaban conversando, cómo se expresan así con tanta energía. Yo creo que es súper bueno, o sea, hay que transmitirlo, hay que entregárselo a todo el mundo. Así que muchas gracias por el saludo y qué rico que estamos conversando con esta energía tan rica. Sí, oye, esa es la idea Mauro, de Pachalupa. ¿Te das cuenta que Pablo tiene voz de profesor de yoga y yoguista? No, habla como nosotros. Me da una tranquilidad, una paz, weón. Tú no podrías ser profesor de yoga, tampoco yo, weón. No, pero él yo soy demasiado eléctrico, weón, no. Usted no podría, sino... Ustedes son así. Y al revés también. Mi hijo, cuando estaban chicos, mi señora me decía, anda a hacerlos dormir. Yo le cantaba, weón, una canción, los dejaba más despiertos, los dejaba. En cambio, imagínate una canción de cuna cantada por Juan Pablo, te quedas dormido al tío. Claro que sí, bueno... Eso es explotar los talentos, pues uno tiene que... Yo claramente no me podría parar a hacer un stand-up de humor porque lo haría dormir a todos. Pero sí... ahí por ahí podría ser. Eso estaría buena, sí. Sí, no, bien. Super. Cada uno tiene los talentos y tiene que explotarlo, así que... Hay que ser consciente de lo que uno tiene, de las capacidades que uno tiene. Algunas personas son secas para el humor, otras personas son secas para animar, por ejemplo, como el kiwi, que es como que tiene esta energía súper rica, como envolvente, ¿no? Y hay otras personas que también son más reflexivas. Es como en el fondo cada uno tiene su talento y tiene que preocuparse de ir desarrollándolo. Como tu hijo, como decías tú, de repente sabía que esto de la cocina era importante para él, y lo expresa, po. O sea, es como no solamente con las cosas como con la voz, sino que con las cosas que uno hace, con los talentos. Así que es súper importante eso también. Oye, Juan Pablito, ¿qué nos traes hoy para ayudar a todos los que nos están viendo y los que nos verán? Sé que hoy, con esto del encierro y la cuarentena, estamos full teletrabajo y tú nos traes algunas claves para poder soportar estar quizás sentado frente al computador varias horas, la postura, hay gente que incluso trabaja desde la cama. ¿Qué es lo que tú nos aconsejas para ir mejorando nuestra calidad de vida? Sí, mira, primero que nada es como ver este tipo de cosas, es como la energía positiva es lo fundamental al principio. O sea, lo primero es como despertarse y tener esta energía como rica y tener como estas ganas de ir haciendo cosas productivas e importantes. Ahora, por ejemplo, yo ahora estoy en medio de una cumbre súper bonita que la hemos estado hablando durante todos estos días, que es la cumbre salud mental, física y espiritual. Y me ha tocado mucho estar escribiendo mail, estar constantemente conversando con las personas. Y me pasó, ayer incluso me pasó, que empecé, tenía tantos correos por contestar que lo empecé a escribir en el celular y inmediatamente como que estaba súper contracturado porque era tanto trabajo que tenía que hacer y tenía la cara así, como enojada, y escribía y escribía y no paraba de mandar correo. Entonces, ese tipo de cosas lo que produce es que tu cuerpo inconscientemente se contractura, se aprieta y empezamos a generar enfermedades, físicas, las emociones también, si estamos muy enojados, si estamos como demasiado estresados, eso se guarda en el cuerpo también. Entonces, la idea es que siempre tratemos constantemente, si estamos en un escritorio, estamos en la cama, donde sea, constantemente hacer movimiento, hacer ejercicio, hacer postura, que nos inviten a soltar un poquito. Sobre todo esta parte, siempre hay que pensar que la parte superior es la que más se estresa, la parte superior y las caderas. Entonces, todos los movimientos que podamos hacer para soltar los hombros es súper importante porque eso nos va a aliviar. Y también el cuerpo habla. Entonces, cuando el cuerpo está contracturado, nos está diciendo que también nuestra mente, nuestros pensamientos también están contracturados. Así que una buena manera es soltar, moverse, hacer lo que sea necesario para soltar sobre todo la cara, el rostro, los hombros y el cuello. Fíjense que en la medicina tradicional china se dice que el rostro está conectado con todos los órganos internos de nuestro cuerpo.
Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la cara apretada, algún órgano interno, el corazón, los riñones, el hígado, se aprietan también. Entonces, cuando nosotros aprendemos o hacemos el hábito de relajar los músculos del rostro, ya estamos soltando un poquito toda la postura, todo nuestro cuerpo, y eso nos ayuda y nos invita a que nuestro día sea más armónico, sea más ameno, y lo pasemos mucho mejor en nuestro trabajo, con nuestras relaciones y con todo lo que tengamos que hacer en la familia. Oye, bueno, mi cuerpo cuando habla no es muy bueno, ¿sí? Es como el hábito, hay que creer. Como que se va la gente de mi lado cuando habla mi cuerpo. Oye, antes estaba hablando con el Mauro, antes de empezar el programa, nos comentaba del biorritmo, Juan Pablo, de esa energía que tiene, que a veces incluso le baja, y nos comentaba el Mauro. Bueno, cuéntale tú, Mauro, los taxistas japoneses. Ah, no se escucha el Mauro. Ahí sí. Mira, no, lo que pasa es que lo que comentaba yo es que el universo se mueve a través de energía y el biorritmo también, obviamente, nosotros en sí somos un universo personal. Cada uno o cada individuo es su propio universo. Por lo tanto, las vibras, uno de repente anda con vibraciones más altas y vibraciones más bajas. Y esto se mide lo llamado biorritmo, que es un ciclo, que una curva que sube y que baja. Cuando el biorritmo está bajo, uno anda propenso a estar ansioso, a estar enojado, a tener malos días. Y yo que he leído con respecto a eso, medianamente sé, pero lo he puesto en práctica en el sentido de que cuando yo sé que mi curva viene en baja, trato de no complicarme y no complicar a los demás. Porque cuando uno anda con el biorritmo bajo, es como andar atrayendo mala energía o expulsando mala energía. Entonces, ¿cómo poder manejarlo? ¿Hay también para eso algunos ejercicios que se puedan aplicar? Sí, por supuesto. Mira, general, hay una frase budista que dice que una oleada de pensamientos negativos se combate con una oleada de pensamientos positivos. Eso significa que cuando nosotros estamos tristes o estamos estresados y sabemos que estamos así, tenemos que combatirlo básicamente con todo lo que podamos hacer para poder revertir eso, o sea, con una oleada de pensamientos positivos, con humor, por ejemplo, con sentido del humor, con una actitud positiva. Si te gusta bailar, baila; si te gusta cocinar, cocina. En el fondo es como buscar esos hábitos, esa cantidad de cosas que te permitan revertir rápidamente esa sensación negativa. Lo importante es siempre estar consciente de que darse cuenta de que hay algo que te molesta. Por ejemplo, si estoy trabajando y me siento estresado, me doy cuenta de que estoy estresado. Digo, estoy estresado, necesito cambiarlo ya, no lo guardo. No me quedo con esa sensación y empiezo a hacer otras cosas. Si me gusta hacer ejercicio, hago ejercicio. Si me gusta cocinar, cocino. Puedo ver un programa de humor, me meto a tu canal, a tu página web, por ejemplo, y veo ese tipo de cosas. Sí, me meto a La Cumbre, por ejemplo, acuérdense, saludmentalfisicaespiritual.com. Ahí estamos haciendo charlas bonitas, entonces son también espirituales, ahí está el flyer. Tú te metes ahí, hasta el viernes tenemos unas charlas preciosas de personas de todo el mundo que están hablando de este tipo de temas, por ejemplo, de mejorar la salud, la salud mental, la salud física, y también el espíritu, también la energía. Así que la invitación es esa, es hacer movimiento, estirar el cuerpo, es súper importante, que la energía vaya fluyendo a través del cuerpo y también que los pensamientos siempre sean positivos. Entonces, yo dejaría como esa frase, como si tengo sensaciones negativas, la combato con una oleada de pensamientos positivos. ¡Uy! Yeah. Acá está mi bebé que apareció, despertó. Todo te saluda, mira, Mauricio Flores, ahí está el gran humorista chileno, ahí está el Kiwi, ahí está Juan Pablo, que está de cumpleaños. Hola. ¡Ah, qué amoroso! Ahí está mi bebé. Mauro, una preguntita. En esta cuarentena, ¿Has descubierto algo que nunca había hecho en tu vida? No sé, hay muchos que dicen, no, me puse a maestriar, me puse, no sé, la mujer a tejer. ¿Has hecho algo así como que descubriste algo que tenía ahí en ti, no lo había hecho nunca? Mira, la verdad es que como descubrir, no, pero sí he compartido cosas que antes no hacía.
debo ser sincero. ¿Cómo vale? Te prometo que, por ejemplo, la pieza nuestra, comúnmente yo salía de la pieza matrimonial y me venía inmediatamente a mi oficina, a trabajar. ¿Ya? Entonces, no compartía los quehaceres. Hoy en día ordeno la pieza yo, mi señora baja, se pone a hacer almuerzo, y yo hago la pieza, hago casi todo el segundo piso, porque lo aprendí a hacer, y parece que uno es un animal de costumbre. Pasado cierto tiempo ya no me incomoda, lo hago casi mecánicamente, ¿cachai? Algo que no hacía antes. Pero lo demás en sí, descubrir, como te digo, algo en especial, no, pero sí compartir mucho más los quehaceres que antes no lo hacía, lo reconozco. ¿Más feliz la señora, o no? Sí, no, si ella dice, a pesar de que, mira, hablando de lo que decía Juan Pablo, del buen humor, de tener una buena recepción, siempre es positivo que la vibra siempre sea alta, sea de humor. Soy embajador de una empresa que se llama Frutas y Verduras, de los típicos canjes que uno hace, digámoslo abiertamente, que hace por Instagram. Entonces yo le promociono la empresa Frutas y Verduras, Good Food. Buena. Me traen una canasta semanal y yo promociono con video, trato de hacerlo lo más divertido posible, incluso con algunos personajes, con el Guaso Avelino, ¿me entendí? Bueno, y hago eso. Y el otro día estábamos con mi señora y íbamos a ver una película, y el actor principal era Matthew McConaughey. Entonces le digo yo, esta película sí, es con ese actor. Entonces me dice, ¿cuál es? Y lo confundió con otro. Con otro actor. No, pero le digo yo, el que actuaba en esta película. Entonces, que no sé cuál es. Y lo busqué en Google y se lo muestro. Le digo, este es Matthew McConaughey. Ah, ya vi. Y digo, mira, el rostro de Dolce & Gabbana. Ahí sí, y vos rostro de fruta y verdura. Oye, Mauro, ¿por qué no me asustas? ¿Por qué no me hace un pase con fruta y verdura para ser embajador yo? El kiwi sería bueno embajador de fruta y verdura. Bro. Con el nombre tuyo, pero maravilloso. Yo te hago maravilloso. Good food. ¿Cuál es el Instagram de ellos? ¿Food? ¿Perdón? ¿Cuál es el Instagram de ellos? @ Good Food Santiago. Food Santiago. Buenísimo. Bueno, oye, Mauro. Ahí está, ahí está. ¿Cuál éxito? Mauro, podría hacer... Me lave el plátano y cómo no, melón me lave el kiwi. Me lave los kiwi. Fome, ¿qué lo decís tú? Oye, kiwi, invitemos a nuestros amigos a Lupa Chalupa. Podemos mostrar fotos de Lupa Chalupa, de todos los que nos han mandado y de todos los artistas que tenemos en Lupa Chalupa. Sí, todos los artistas, como el Mauro, que le mandó su foto con su hija Valentina, muchachos. Todos ustedes, toda la gente que nos ve, que nos sigue, que son mucha gente todos los días, que estamos muy agradecidos porque ha ido creciendo todos los días nuestros seguidores, la gente nos acompaña en la mañana. Se pueden llevar dos pares de lentes de Óptica Galán, muchachos, para la mejor foto Upa Chalupa. Ponte al hombro a tu papá, a tu mamá, ponte a tu hermano, a tu vecino, tira para arriba, mira, ahí está el gran Curcarrera con sus hijos, mira, ahí está con la Francisca García Huidobro. Así que pónganse Upa Chalupa, muchachos, para que a fin de mes, la Claudita, porque la Claudia va a elegir el ganador de estos super pares de lentes de Óptica Galán. Sí, me ponen la tarea más difícil porque yo los haría ganar a todos. Pues ahí está el Instagram de Óptica-Galán en Instagram. Eso. Para que nos sigan a nuestro auspiciador. ¿Ah? Grande auspiciador. Se pasaron. Papalito, ¿cómo se va a celebrar el cumpleaños de día usted, amigo? En la casa, con la familia. ¿Ya? Sí, no tengo mucho que hacer. Pero fíjate que lindo, porque generalmente uno dice, sí, estos son, las celebraciones de cumpleaños son distintas, es como una manera distinta de celebrar, y la verdad es que no, porque el cariño está siempre, los saludos ya me están mandando mensajes, entonces como, claro, la forma, a lo mejor no voy a salir, no voy a hacer un carrete, no voy a hacer nada de eso, pero el cariño siempre está ahí, y eso finalmente es lo más valioso. Entonces, lo más importante. Y además que te tocó un día precioso, con sol, un cielo azul. Súper lindo, sí. Así que todo eso hay que agradecerlo. Eso es lo que habíamos hablado la otra vez, en unos capítulos atrás. Eso como de disfrutar las cosas simples, ¿no?
Exacto, entonces, no, súper agradecido, lo vamos a celebrar aquí con harto cariño, con todo el cariño que tenemos. Eso, sí, precioso. Hoy me trapiqué, perdón. ¿Y tienes torta? Ah, perdón, no, estaba hablando otro lado. No tengo. Necesito, conocí algún proveedor. El viernes está cumpleaños la Claudia, el viernes está cumpleaños la Claudita. Tampoco tiene torta. ¿En serio? Ah, qué sí, pues. Yo no tengo torta, conocí algún proveedor, ¿no? tranquilo, yo te llamo. Oye, yeah. el 28 estoy de cumpleaños yo, el 28 de julio, y vamos a invitar a la Carmen Gloria Arroyo, la jueza, que es muy amiga mía, que está de cumpleaños el mismo día que yo. Oye, ¿a quién me va a invitar? Qué buena, entretenida, me encanta. Oye, ella. ¿Y a quién me va a invitar el viernes que estoy de cumpleaños? Tranquila, tengo dos alternativas. ¿Tiago Cuña o Mauricio Flores? Elige. A los dos, yo soy golosa. Los dos. Yo me quedo con el Mauro. Tú sabes. Ya sé, ¿verdad? Ahí está con su regalona. Con oye, Mauro. ¿Qué es lo que más te carga en la cuarentena? Así, ¡oh! O lo que más echa de menos de la vida normal, entre comillas, que teníamos antes, porque tampoco es tan normal. Se nos fue el Mauro. Bueno, probablemente Mauro, te estoy yendo. Ahí sí, ¿aló? Mauro. Ahí sí. ¡Oh, se fue! ¡Oh! Eso. Director, sí. ¿Qué hacemos? Díganos. Ahí está el Mauro. Ahí sí. Ya. Ahí se bueno, indudablemente que una de las cosas que más he hecho de menos y que gracias a Dios existe la videollamada. Sí, claro. Gracias a Dios existe la videollamada porque echado mucho de menos a mis nietos. Ellos siempre han sido un motor muy importante para mí. Yo cuando de repente me siento a veces estresado por algún problema, llamo, hago una videollamada con mi nieta más chiquitita, la que tiene 6 añitos, mía Catalina, y tan ya. Solo escucharle la voz no. Y que me diga, hola, no, ¿qué estarías haciendo? Y sus cosas tan triviales, pero normales, que me cambia en forma inmediata. Entonces, eso echado de menos. El abrazo de mi nieto, de verlo. El mayor, Maximiliano, que este sábado está cumpliendo 12 añitos, y no lo voy a poder ver, pues voy a tener que saludarlo solamente por videollamada. Eso como que me ha provocado de repente una sensación de como de a ver, ¿cómo te podría decir? No tristeza, pero sí, de angustia, de no poder verlo, no poder tocarlo. Eso, pero se me pasa rápido sí. Cuando los veo. Pero Mauricio, queda poquito. Sé que se están cuidando. Claro. Sé que se están cuidando. Queda poquito, ya va a poder abrazarlo y estar con ellos. Oye, muchachos, sí. Bueno, ya son casi las 10 de la mañana, Mauro. Mira, estamos invitados de nuevo cuando le haces tu show a través de tu plataforma. ¿Qué tal? Para que promociones, tener este espacio para lo que tú quieras, amigo, porque ha sido muy buena onda, como siempre. Tú sabes que aunque no nos vemos tan seguido, los dos nos queremos mucho. Bueno, la Claudita ya, cacho, que eres muy buena onda. Juan Pablo, todos se dan cuenta que eres un gallo. Me encantó. O sea, toda la gente, qué simpático humorista, pero el Mauro es un gran tipo, así que le agradecemos, amigo mismo, por todo el tiempo que se dio y por la buena onda y disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un verdadero privilegio. Mira, con ustedes, el privilegio, no dije placer porque con placer es más caro y no para pero muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de poder saludar a toda la gente, enviarles un abrazo. Y sabes que Mauricio, Carlos Castillo quiere que le mandes un saludo, me está diciendo acá en las redes. Y Pamela Infante López, que está siempre con nosotros, nuestra primera seguidora también. Así que le puedes mandar un saludo a Carlos Castillo y Pamela Infante. Vaya, un saludo muy grande, un abrazo enorme para Carlitos
Castillo en este día y siempre. Toda la energía del mundo, la mejor energía para que soporte todo este encierro, lo pase bien y que cuando, ojalá, termine todo esto, nos conozcamos y pueda darle no uno virtual, sino que un abrazo verdadero. Era. Muchísimas gracias por el cariño. Y bueno, a nuestra amiga, la primera Pamela, Pamela Infante. ¿Perdón, Infante? Pamela Infante. Pamela. A Pamelita Infante también un beso cariñoso, un abrazo enorme. Que estén pero muy bien. Bendiciones al por mayor para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y Sergio Herrera López dice, grande Mauricio Flores. Buenas. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. De verdad que muchas veces cuando uno anda por la calle, por la vida, cuando podíamos salir, lo más importante es siempre andar con una sonrisa en el rostro. Sonrisa. Porque regalar una sonrisa no cuesta nada y muchas veces significa mucho para quien la recibe. Exacto. Así que sonrisa para todos. Eso, Mauricio. Próximamente. Dos funciones muy especiales. Melón y Melame en cuarentena y Melame en origen con Patio Fre. Eso es. Eso. Oye, Juan Pablito, muchas gracias, amigo, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Feliz cumpleaños nuevamente. Gracias. Feliz cumpleaños. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Mauricio. Fue un gusto. Oye, Claudita, mañana, aunque sea feriado, también tenemos programa. Tenemos un invitado sorpresa. El viernes tenemos confirmado Sergio Lago. También va a estar Sergio Lago. El viernes. Y mañana vamos a decir lo que viene, pero vamos a dejar sorpresa, muchachos. No. Oye, le quiero mandar saludos a toda la gente del Cerro 18, ahí en Los Anechea, porque ahora voy con mi compadre Miguelo. Hoy un empresario donó muchas tortas, así que vamos a ir a entregar todas las tortas al Cerro 18. Así que ahí vamos a estar un ratito más, muchachos. Bueno, qué bonito. Mañana, vamos a seguir por Instagram y Facebook. Eso es. Chao. Eres lo más lindo que hay. Chao, Fakir, nuestra voz interna. Chao, Pablo. Gracias. Gracias por todo. Que esté muy bien. Chao. Chao. En Upa Chalupa. Chao, Mauricio.